El robo y el pillaje. En el siglo XXI nos parece cosa de bárbaros, pero hubo una época en que esa actividad estaba reservada a caballeros. Caballeros como Francis Drake, el pirata inglés más famoso del mundo. Bajo su bandera de siete colores, robó una y otra vez sus tesoros a la Armada Española y se llegó a creer invencible. ¡Qué equivocado estaba! Finalmente, los españoles hundieron su barco y con él todo su oro, aunque no para siempre. Walter, un cazatesoros al que pronto conoceréis, lo encontró y pretendía quedárselo hasta que el gobierno de España decidió que era suyo, y eso le ha traído aquí. A él y a mí, aunque aún no sé cómo me convenció para meterme en esta loca aventura de robar en el banco más seguro del mundo el tesoro más famoso. Bueno, sí lo sé. Necesitaba un ingeniero, y aunque aún no me he licenciado, soy el mejor de mi generación. Y uno de los que más seguro estaba de que no quería convertirme en alguien gris y aburrido trabajando para una multinacional. Por eso me metí en este lío. Aunque no las tengo todas conmigo, y sigue sonando esa voz en el interior de mi cabecita que dice: Tom, ¿cómo te has metido en esto? Tom, ¿qué haces aquí? Tom. Tomás, ¿qué haces? ¡Despierta, hombre! ¡Te estamos hablando! Perdona, Klaus. Estoy un poco nervioso. No esperaba tener que meterme en el Banco de España. Creía que solo me necesitabais como asesor en la sombra. Eso era hasta que nos hemos encontrado de cara con el problema. Espabila, niño. Solo tú sabes manejar el cacharro ese que necesitamos. Si no te crees capaz, mejor haberte quedado en casa viendo el Mundial. Déjale, James. Es normal que esté nervioso. Venga, Tom. Puedes hacerlo. Cuenta además con que no estás solo. Podemos ver lo mismo que tú a través de tus gafas. Te diremos lo que tienes que hacer. Dirígete a la puerta. Tom, soy yo de nuevo, Walter. ¿Me escuchas? Cambio. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la sala de juntas, donde deberás usar el magnetómetro para escanear el subsuelo del Banco de España y hacer un plano de la cámara acorazada. Solo tú puedes hacerlo. Y lo necesitamos para conocer el lugar en el que vamos a entrar. Así que es fundamental que llegues y la escanees desde esa sala, que está literalmente encima. Haré lo que pueda. Es importante que te libres del guardia de seguridad que te ha hecho esconderte aquí. Además, dado que tardaremos un poco en conseguir el resto de las cosas que necesitamos, deberás mantener tu tapadera y hacerte pasar por un empleado de la limpieza. ¿Dónde has dejado el carrito? Está conmigo, aquí. Recuerda que el carrito tiene el magnetómetro, y si lo descubren, la misión habrá fracasado. Asegúrate de que te libras del guardia antes de llevarlo a la sala de juntas. ¿Entendido? Asegurarme de que puedo entrar en la sala de juntas y llevar el carrito. Lo intentaré. No tienes que intentarlo. Tienes que hacerlo. Si necesitas algo, ponte en contacto con nosotros por el audífono. Pero más te vale que lo consigas, chaval. Ánimo, Tom. Estamos contigo. Corto. Chicos, ahí está el guardia. No se ha movido de la puerta de la sala de juntas. Y no se moverá hasta que acabe la reunión que tienen a las 11. El problema es que nosotros tenemos que sacar el plano del subsuelo del banco antes de que empiece y el lugar se te llena de ejecutivos. Haz que se vaya. Invéntate algo. La especialista en labia es Lorraine. Yo solo soy el ingeniero. Hazlo, o la misión se termina antes de haber comenzado siquiera. Corto.
era algo de un cuadro. Quieren que bajes y hagas cobertura o algo así. ¿Un cuadro? Debe ser el nuevo Goya que van a colgar en el pasillo. Seguro que necesitan que vuelva a mi puesto en el hall. Me han dicho que vale una millonada. Sí, será eso. ¿A qué esperas? Ve a enterarte. No querrás quedar mal con tu jefe. No, no. Con el señor Medina nunca. Ya sabes, me cortaría la cabeza. Venga, me vuelvo arriba. Gracias por el aviso. Vaya potra, compañero. Vía libre.